¿Qué pasó? La población haitiana, ¿no? Ariel Henry es como un funcionario del imperialismo en Haití, porque sigue todo lo que impone el FMI y ha solicitado incluso invasión militar extranjera en contra de su propio pueblo, ¿no? Y así, bueno, para traer todo el contexto y nos brindar un análisis profundo sobre la lucha de clases en Haití, presento a nuestros compas haitianos que serán nuestros voceros y voceras hoy. Tenemos aquí con nosotros Islanda Michelin Advent de la organización TED Colet y, claro, también forma parte del capítulo Haití de Alba Movimientos y también nuestro compañero, camarada Camille Chalmers de la Plataforma Haitiana de Incidencia para el Desarrollo Alternativo, PACDA, que por supuesto también forma parte de Alba Movimientos capítulo Haití. Entonces, sí, creo que podemos arrancar, iniciar aquí nuestra charla una vez más. Sean bienvenidos y bienvenidas. Por favor, compartan en sus redes con sus contactos de esta charla, en el enlace de la transmisión, que sepan también que se quedará grabado, así que pueden regresar a este enlace nuevamente otros días, más adelante para recuperar, que seguramente aquí tendremos un excelente análisis sobre la realidad haitiana. Vamos a arrancar aquí, iniciar con Islanda y después con Camille. Bueno, y ahí aún también tendremos ahí una participación de un compañero que va a presentar sobre un libro que está se organizando, ¿no? Con el tema Haití. Pero ahí vamos, Islanda, por favor, le pido que nos brinde con su análisis. Y aquí puedo empezar con un breve resumen de algunas consideraciones en esta semana súper importante del aniversario número 36 de la Constitución haitiana. Sea bienvenida, compañera, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Islanda Michelin Adjur. Soy miembro de TED Colet Paysan Haitien. Y una organización que hace parte de Alba Movement de Haití. Es un placer para mí de participar en esta charla sobre la crisis multidimensional que está pasando en Haití. Yo quiero empezar diciendo que no es sorprendente que cuando hablan de Haití, que dicen siempre que Haití está en crisis, que siempre Haití necesita una ayuda humanitaria, que Haití está transitando problemas de salud con cólera, y ellos se olvidan de la historia de Haití, de lo que está, de nuestra revolución, de la revolución haitiana. Empezamos para decir que sí, Haití está en una crisis, pero Haití está viviendo una crisis inventada, una crisis que tiene embajada, que tiene sobre responsabilidad de la comunidad internacional, de la embajada de Francia, Canadá y Estados Unidos. El caos que hay en Haití tiene fundamento desde 1915, para no ir muy lejos. Sabemos que esto es fruto de la primera crisis de ocupación militar que hubo en Haití. No sabemos que Haití es un pueblo rebelde, un pueblo negro que había echado la más grande armada de la época, durante la época colonial, y nosotros los hemos echado. El pueblo haitiano ha luchado contra la colonización y ha aportado puntos nuevos
contra la crisis racial y también vamos a pasar a otra fase desde 1915, que hubo un rompimiento, que una de las la lógica dominante de esta época es que la lógica que hubo en Haití en 1915 es la lógica de un estado neoliberal donde todas las instituciones que han triunfado en la contrarrevolución han permitido la llegada de la ocupación norteamericana, que ha durado 19 años, y esta ocupación ha permitido un cambio en el sistema económico del país, y donde hubo una configuración de un estado neoliberal que ha concentrado todo el poder en sus manos y que ha generado unos conflictos sociales que va a perdurar durante estos 20 años. Después de esto pasamos a otra fase más violenta. También vamos a tener la represión de la policía, de la armada, que masacraban la población, que va a dar al nacimiento al régimen de Duvalier, que se va a culminar en el 86, donde todas las organizaciones de Haití en su momento luchaban en contra de esta dictadura que de padre e hijo de los Duvaliers. Y en este sentido, muchas organizaciones han luchado contra Totomacut, que fue el apoyo, el brazo armado del régimen de Duvalier. También hubo las organizaciones, los agrupamientos de extrema derecha como FRAP, y también va a seguir después de la dictadura en la democracia a tener otro grupo paramilitar como los Chimay durante la época de Aristide. Y desde ahí el país va a tener unos grupos de civil armado que están al servicio del poder del momento, que reprimen la población. Esta represión violenta contra la población fue una práctica de estos gobiernos de los últimos momentos, usando la policía, la armada y estos civiles armados para reprimir la población y la lucha popular. La dictadura de 1987-1986 ha provocado una migración forzada, que es importante resaltar que esta migración es forzada porque no es por la población no abandonaba el país porque sí, pero fueron obligados a dejar el país, obligado a dejar esta tierra, y en este momento empezaron a irse todos los elitos intelectuales del país. Canadá es uno de los países donde fueron muchos de esos élites intelectuales. Y también en la complicidad con los acuerdos que hubo con el Fondo Monetario Internacional, que han inscrito esta liberalización de Haití en un plan económico liberal, en una política neoliberal que fue muy catastrófico para Haití, que ha debilitado todas las infraestructuras y instituciones públicas que había en el país, han destruido todas las potenciales y calidad de economía que hay en el país, han roto la independencia alimentaria que hay en el país, y
también rompieron con todos los requisitos que hubo en la época con Haití. Ellos empezaron a para reemplazar nuestros aquis y crearon una zona franca que en la cual usaron robaron la tierra de la población de los campesinos para crear zonas francas donde estas zonas francas son caóticas para la economía del país. Resaltamos el caso del Sonapi, que es uno de los primeros zonas francas que hay aquí en el país. Y sabemos que estos tienen como responsable FMI y Banco Mundial. Estos acuerdos que hubo entre el gobierno y estas instituciones han creado crisis alimentaria y hambruna en alguna zona. A partir de los años 1995, empezaron a crear una migración de la zona rural hacia la ciudad, donde la población abandona los pueblos campesinos para ir a trabajar en la ciudad, en esta zona franca. Hay un problema de conexión en Haití. Se cortó el video. Corto el video aquí de Islanda. Creo que por problema de conexión ya está. Islanda acaba de regresar. Ya estamos de vuelta. Sí, escuchamos perfectamente. Sigue, por favor, compañero. Por lo que todo esto que estaba pasando en el momento en estas privatización del país y la crisis en el país, llegó el MINUSTA, que llegó en 2004. Sabemos lo que hicieron los del casco azules en Haití, que dejaron un montón de hijos, de niños sin padres, y también trajeron el cólera en el país, que esta cólera que todavía es un crimen que es impune. También sabemos que en 2010 con el terremoto, que fue otro shock que tuvimos en el país, que no dejaron progresar el país. Después del 2010 caímos también con el caso de 2011, que fue electo de manera fraudulenta Joseph Michel Martelly en 2011, que es un artista que no respeta a las mujeres, que no respeta a nadie, y que fue el gobierno que Core Group fue puesto entrar en el país. También sabemos la corrupción que hay en el país, y frente a estas corrupciones, la fuerza de MINUSTA fueron acompañando a este equipo neoliberalista y lo pusieron en el poder y consolidaron el poder de ellos, que garantizaron un caos para mantener el poder. Nosotros, el pueblo, llegó a ganar a generarnos aquí en el 29 de marzo de 1986, pero ellos trataron durante los últimos años de romper estos acquis. Si miramos el artículo, un artículo de la Constitución declara que como crimen de alta traición cuando violan los derechos de del pueblo haitiano. Cuando vemos que el primer ministro Ariel Henry pidió una intervención militar en Haití, y con el artículo 21.1, la Constitución declara esto como traición de alta traición. Sabemos que es un gobierno de facto,
pero a pesar de que si fuera un gobierno legítimo, no tenía, no tiene el derecho de pedir intervención militar en el país, sabiendo que el artículo 21,1 le considera como crimen de alta traición. Sabemos que estas organizaciones como Minusta, BINU, en Colgroup apoyan a este gobierno. Nosotros, como organizaciones populares en Haití, dijimos no a estas intervenciones militares, y también con las organizaciones de Europa, de América Latina, de América del Sur, y diferentes organizaciones que apoyan a Haití, pedimos una solidaridad plena con el pueblo haitiano. Y también decir, para terminar, con que Corgo tiene que levantar su zapatilla, su bota sobre el cuello del pueblo haitiano. Es un pueblo autónomo, libre, soberano. Y nosotros, en el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional, estamos hablando de la situación de seguridad en el país, donde las bandas armadas, le resaltamos que las bandas armadas fueron creadas por el COGU, y los masacres que hay en el país ahora son masacres hechos por el estado de facto que hay ahora, y ellos quieren organizar elecciones. Estas elecciones es para que ellos puedan garantizar su permanencia en el poder, y nosotros queremos decirles que estas bandas armadas del estado crean un terror en el país, secuestran, matan, queman a la población. Sabemos que la señora Lalín, que fue secretaria de la BINU en Haití, fue ella misma que dijo que la Federación de las Bandas Armadas era bien. Ella fue la que creó la Federación de Jeunesse Familiale, que ella apoyó y dijo que ella misma creó esta organización. Ella creó y provocó el avance de esas bandas armadas. Para terminar, dijimos, nosotros, miembros de Capítulo Alba en Haití, de AIP y distintas organizaciones del país, estamos luchando para la autodeterminación del pueblo haitiano, y que toda la sociedad civil a nivel internacional, para que decir no a lo que está provocando es el gobierno Ariel Henry, y en el principio jurídico internacional estamos luchando para un pueblo libre, independiente, sin represión. Viva una solidaridad internacional, viva Haití libre y soberano, viva la lucha del pueblo haitiano. No a la ocupación militar en Haití. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Irlanda, por un Haití digno, soberano y libre del imperialismo, como bien dijiste, una crisis fabricada desde el imperialismo y de las oligarquías en Haití. Y siempre el pueblo haitiano rebelde y en lucha para, bueno, justicia social y hacer todo el derrumbe del imperialismo y del neoliberalismo. Compas, súper importante también aquí compartir con ustedes las organizaciones y articulaciones que forman parte de todo este trabajo que estamos haciendo, como también parte de un trabajo de solidaridad que es esta charla virtual hoy. Entonces, así que, bueno, presentar los nombres de las organizaciones que están de manera unitaria construyendo esta actividad, pero más allá de esta actividad, muchas otras acciones, articulaciones, apoyo al pueblo haitiano, que también nos brinda mucho con su organización popular. Bueno, tenemos Alba Movimientos, Asamblea de los Pueblos del Caribe,
Asamblea Internacional de los Pueblos, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Avia Ayala, Nuestra América, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, la Cumbre Internacional de Afrodescendientes y Africanos, el Jubileo Sur, el Jubileo Américas, COMBIC y también PAPIDA, la Plataforma Haitiana de Incidencia para el Desarrollo Alternativo. Eso que es súper importante tener en cuenta, que es un trabajo conjunto que estamos haciendo junto con los compas haitianos de las organizaciones haitianas para que esta charla aquí pueda ser transmitida, difundida, interpretada en distintos idiomas para que este mensaje llegue a cada vez más personas. Así que también me gustaría devolver, tenemos la próxima presentación del compañero liderazgo histórico ahí de las luchas en Haití, Camille Chalmers, por favor, nuestro maestro aquí, también que puedan brindar ahí con 20 minutos también de un análisis de manera a complementar lo que Islanda ya trató de presentar inicialmente. Sea bienvenido, compañero, la palabra es tuya. Muchas gracias, Giovanni. Muy buenos días y buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer estar con ustedes y agradecimiento caluroso a todas las redes que han contribuido a hacer posible este conservatorio. Así que en el tiempo que tengo voy a tratar de ser bastante breve y esquemático incluso para presentar lo que me parece más importante para no solamente entender la coyuntura que estamos viviendo, pero también voy a insistir mucho más sobre pistas concretas de solidaridad. Y así que yo tengo 6 consideraciones muy rápidas. Bueno, la situación actual ya fue descrita por Giovanni y por Islanda. Estamos en una situación catastrófica con un desplome del Producto Interno Bruto durante 4 años. Estamos en una depresión económica, un aumento del desempleo y el poder adquisitivo de las clases populares está prácticamente desapareciendo con la inflación y con la caída de la depreciación de la moneda nacional y un aumento significativo del desempleo. Así que también dentro de ese contexto económico hay también una asfixia de la vida cotidiana con el accionar de las pandillas armadas que realmente controlan actualmente 60% del territorio de la región metropolitana y que son grupos que reciben armas de guerra, municiones sin límite y que gozan de una impunidad casi total y ejercen una violencia enorme contra la población. Estamos hablando de balances que parecen ser balances de guerra. Cuando hablamos de 531 muertos en 3 meses, cuando hablamos de más de casi 300 secuestros, cuando hablamos de 160.000 desplazados, son realmente cifras muy graves que muestran la enorme violencia aplicada contra el pueblo haitiano por las fuerzas dominantes y con la participación activa de la oligarquía y del imperialismo. Por ejemplo, toda la cuestión de las armas, sabemos muy bien que esas armas provienen del mercado de Estados Unidos y están fabricadas en Estados Unidos y que Estados Unidos no está haciendo nada, por supuesto, para controlar ese tráfico de armas. Y al mismo tiempo impone un embargo sobre la Policía Nacional que no puede comprar armas. Así que hay una situación realmente muy caricaturesca que favorece, por supuesto, al plan imperialista a nivel de la región. Así que Islanda habló de los choques que hemos sufrido durante los últimos decenios. Voy a simplemente enumerarlos, ¿no? Bueno, hay, por supuesto, la dictadura de Duvalier, más de 30.000 muertos, 29 años de destrucción de las instituciones republicanas y también con el apoyo del imperialismo. Estamos hablando de los planes neoliberales impuestos desde 83 por el Fondo Monetario Internacional y recientemente el actual primer ministro firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un SMP, que impone un aumento de los precios de la gasolina y una privatización casi completa del comercio de los combustibles, ¿no? El terremoto terrible del 2010 con 300.000 muertos, pero más grave aún que el terremoto mismo
fue la gestión que se hizo del terremoto con lo que una ilustración perfecta de lo que Naomi Klein llamó capitalismo del desastre, es decir, aprovecharse de una situación catastrófica para tomar control de espacios estratégicos en el país. Estamos hablando de golpes de Estado, porque el proceso de construcción democrática decretado por el pueblo después de la caída de la dictadura de Duvalier fue interrumpido por lo menos 3 veces con golpes de Estado. Un golpe de Estado en el 91, sangriento, un golpe de Estado en el 2004 y un golpe de Estado electoral con la imposición en el 2010 de un dirigente de extrema derecha. Y este elemento es uno de los choques más graves con la imposición de un régimen de extrema derecha y que pertenece a un plan continental, porque estaba en el momento donde Estados Unidos, para enfrentar el ciclo progresista, estaba imponiendo en países de América Latina gobiernos de extrema derecha para desconstruir los avances que se habían ganado entre 98 y 2015. Y cuando uno escucha la retórica, el discurso de Bolsonaro, de Trump o de Michel Martelly, hay muchas semejanzas. Lo que parece que es hace parte de un plan global para contrarrestar el auge de las fuerzas populares en el continente. Y en ese sentido, es muy importante también subrayar que no solamente ese contexto nacional y global, pero hay que ver el peso geopolítico de la crisis haitiana, porque Haití se encuentra en el Caribe. El Caribe juega un papel importante en el proceso de acumulación del capital. Y Haití se encuentra en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. Así que un eje Haití-Cuba-Venezuela, ¿no?, parece para el imperialismo algo que cambiaría el balance de fuerzas a nivel del Caribe. Así que por eso explica todo el peso que ponen en controlar el sistema político haitiano y toda la violencia destructiva que están imponiendo a los grupos populares. Y en ese sentido, es muy importante ver que también durante todo el ciclo de esos 36 años, hemos conocido ciclos muy importantes de movilización popular. Y son movilizaciones populares muy significativas, a veces 1 millón de personas en la calle, en una población de 12 millones, ¿no? Es decir, que mucha gente, ¿no? Y movilizaciones intersectoriales conectando, por ejemplo, el movimiento campesino con el movimiento obrero y los movimientos urbanos, y movilizaciones que estaban cuestionando no solamente una dirigencia política, pero que hacían un cuestionamiento directo al imperialismo. Es decir, que hay un crecimiento de la conciencia antiimperialista muy visible y una identificación de quiénes son los principales enemigos que organizan la represión y la miseria y el dolor del pueblo haitiano. En ese sentido, ese movimiento popular reivindicativo está muy poco conocido a nivel mundial. Y es muy importante que se haga un trabajo de interconexión entre nuestros movimientos populares y los movimientos antiimperialistas en la región para que realmente se entienda lo que está en juego en Haití y que se aprecie todo lo que se ha hecho como sacrificio para construir ese movimiento y mantener en alto la reivindicación popular a pesar de la violencia enorme aplicada por las fuerzas reaccionarias. Y la coyuntura política actual es importante señalar algunos elementos. Como lo dijo Islanda, tenemos un primer ministro que no tiene ninguna legalidad, ninguna legitimidad, un primer ministro impuesto por un tuit de la ONU y que está ejecutando el mismo plan de la extrema derecha. Y es muy importante demistificar, por ejemplo, el acuerdo del 21 de diciembre que se presenta a nivel internacional como si fuera un acuerdo consensual. No lo es. Es un acuerdo que reúne solamente a algunos grupos y que pretende seguir con la misma visión, el mismo plan de Jovenel Moïse, con la organización de un referéndum constitucional y la organización de elecciones bajo el control de la extrema derecha. En esta semana del 36 aniversario de la Constitución de 87, es muy importante que esta Constitución fue adoptada en un momento de auge de las luchas populares y contiene conquistas muy importantes, por ejemplo, la reforma agraria, por ejemplo, la cuestión de
de reconocer el creol como idioma oficial del país, lo que no había sido hecho durante los 200 años, ¿no? La construcción de espacios de participación popular a nivel de las comunas y interdicción, por ejemplo, de importar en el país bienes que se pueden fabricar en el país. Así que hay muchos elementos que son problemas para el proceso de acumulación del capitalismo transnacional y por eso tienen como prioridad la destrucción de esa constitución y el regreso a un sistema autocrático controlado por una persona. Y en ese momento es muy importante ver que Estados Unidos acaba de publicar un plan sobre 10 años para Haití. Y este plan hace parte de lo que llaman el Global Fragility Act, donde ponen a Haití en una lista limitada de países. Y, por supuesto, ese plan es la continuidad del plan de dominación neoliberal impuesto al país. Y este plan también conlleva medidas de reforzamiento del control del espacio nacional por las fuerzas externas y el capital extranjero. Y en ese sentido también hay que ver que ese plan de pseudo asistencia humanitaria se acompaña de un plan migratorio de Biden, un plan migratorio que pretende recibir 30.000 personas mensuales provenientes de Haití, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Así que poner Haití en este grupo de países muestra muy bien la naturaleza del conflicto que se está viviendo a nivel geopolítico y a nivel de la región. Y, por supuesto, esa oferta de acoger migrantes de Haití tiene como objetivo desmovilizar a la población sobre las luchas nacionales y sobre el proceso de cambio a nivel nacional. Y así que es muy importante que esto se sepa y para no caer en la trampa, porque a nivel internacional se escucha mucho la palabra, el discurso de Ariel Henry, de las fuerzas dominantes, y no se escucha mucho las propuestas de los sectores populares. Y para terminar, quisiera, por supuesto, hablar de la solidaridad y del internacionalismo. Es un momento para saludar procesos de solidaridad que están, aplicando en Haití. Y, por ejemplo, la presencia de los médicos cubanos, muy importante, una brigada médica cubana en Haití, que hace un trabajo fabuloso y está muy integrado al pueblo y reconocido por el pueblo por sus aportes decisivos en la mejoría de los índices de salud pública. Podemos hablar también de muchos procesos, como por ejemplo todo lo que ha hecho Hugo Chávez Frías con Petrocaribe, ¿no?, para apoyar a Haití, y también muchos redes a nivel del continente, como Júbilo Sur, como Alba Movimientos, y a nivel mundial, la Asamblea Internacional de los Pueblos, y la presencia en Haití de Brigadas de Solidaridad del Movimiento Sin Tierra. Así que también muchas cosas que vienen de República Dominicana, de Trinidad y Tobago, de Argentina, y que hay que saludar esos esfuerzos. Y creo que es el momento para hacer un salto cualitativo, para no solamente reforzar esos procesos de solidaridad, pero dar una más amplitud a la voz del pueblo de Haití y a las necesidades de las luchas populares. Y en ese sentido voy a enumerar lo que me parece pistas y concretas de solidaridad. Primero, creo que es una prioridad cambiar la narrativa sobre Haití, porque la narrativa dominante de la prensa internacional pertenece a la continuidad del discurso racista, del discurso de no interpretar correctamente lo que está pasando en Haití y de mostrar que Haití es un país caótico donde no hay organización, etc. Así que es muy importante cambiar esa narrativa porque es básico para poder construir procesos concretos de solidaridad. Y es muy importante también aumentar el flujo de informaciones que salen de Haití para que realmente haya un intercambio mucho más activo entre las luchas concretas que estamos llevando a cabo y las luchas de los hermanos y hermanas de América Latina. Y en ese sentido, habría que ver cómo, por ejemplo, reforzar los contactos entre los medios populares en Haití, como Radio Resistencia, Telesur y otros órganos que defienden los intereses de las clases populares. Así que para asegurar que el tema Haití sea presente, no solamente para entender lo que está pasando en Haití,
pero la conexión entre lo que está pasando en Haití y los conflictos geopolíticos que estamos viviendo en ese momento. Y en ese sentido, dar más espacio también a la expresión directa de los representantes de los actores populares. Creo también que es importante armar procesos de advocacia, de presión sobre instituciones multilaterales, ¿no? Y espacios que tienen poder decisivo en lo que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, es muy importante que se haga un balance de las misiones de Naciones Unidas presentes en Haití desde 93 y que han contribuido a empeorar la crisis. Y, por ejemplo, lo que llaman el Core Group, que es un sindicato de embajadores imperialistas que están conduciendo esos procesos de deterioro de la situación haitiana. Y también... Camil, solo, por favor, menciona los países que son de Core Group, porque creo que mucha gente que está nos escuchando no sabe bien cuáles son los países. Sería bueno identificar el nombre de cada uno, ¿no? Sí, son Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Argentina y son esos países básicamente, y también hay representantes de la Unión Europea, ¿no? Francia hace parte también, y hay un representante de la Unión Europea, son ellos que constituyen el Core Group y que ha hecho un papel totalmente negativo para el pueblo de Haití durante los últimos años. Y en ese sentido también hay que ver que BINU, que es la expresión actual de la misión de Naciones Unidas, que fue dirigido por esta mujer de Estados Unidos durante los últimos años, Hélène Lalime. Pero hay un cambio importante esta semana, es que fue reemplazada por un cuadro político de Ecuador. Y así que sería muy importante ver, porque es una persona que ha trabajado como ministra de Relaciones Exteriores de Rafael Correa. Así que sería muy importante ver cómo hacer presión sobre esta persona que no viene del mismo medio de extrema derecha de Estados Unidos, para ver cómo modificar esa presencia de Naciones Unidas en Haití y denunciar realmente todo lo que se ha hecho en esta alianza entre Naciones Unidas, Estados Unidos y la extrema derecha en Haití. Y hay que realmente trabajar para un cambio radical de las modalidades de presencia multilateral en Haití. Puedo dar un ejemplo. En la última resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el año pasado, hablan de sanciones contra la gente que está apoyando, financiando las pandillas. Pero la resolución hablaba de sanciones multilaterales. Y Estados Unidos y Canadá tomaron esta idea de sanciones y están imponiendo sanciones bilaterales, sanciones controladas exclusivamente por Estados Unidos y Canadá, y están sancionando a personas sin dar ningún apoyo sobre los expedientes que justifican esta sanción, y por supuesto esto entra en el proyecto de dominación global. Así que hay que cambiar completamente esa lectura y la relación con el sistema de Naciones Unidas. Y en ese sentido debemos construir alianzas concretas con gobiernos presentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para cambiar esa relación. Sería interesante organizar quizás cada 6 meses, cada 7 meses, misiones de solidaridad en el terreno, porque la presencia de esas misiones de solidaridad permitiría no solamente proyectar una nueva imagen de lo que está pasando en Haití, pero construir más alianzas concretas con los grupos que están en lucha en el terreno. Y la Fundación Frantz Fanon, por ejemplo, está organizando una próxima misión de solidaridad en Haití en el mes de junio, pero sería muy bueno conectar esa misión con otras iniciativas para darle más amplitud y más impacto. Recordamos, por ejemplo, la misión de Adolfo Pérez Esquivel de Diálogo 2000 en el 2005 en Haití, que tuvo mucha importancia para revelar lo que estaba haciendo la MINUSTA en el terreno. Y también es muy importante organizar giras a nivel de algunas capitales para poder explicar lo que está pasando en Haití directamente. Estamos pensando, por ejemplo, a la sede de Naciones Unidas, estamos hablando del Congreso de Estados Unidos, estamos hablando del gobierno del Congreso de Canadá, Francia,
y el Congreso de la Unión Europea, los BRICS, ¿no? Conectar Haití más con la dinámica de los BRICS, ¿no? CARICOM, ALBA, CELAC y también la Unión Africana. Por ejemplo, la relación entre Haití y la Unión Africana nos parece una cosa muy importante, no solamente pensando en el auge ahora de movimientos antiimperialistas en África, ¿no? Y muchos países de África que están descubriendo que están sufriendo los mismos embates que Haití, por ejemplo, como lo que está pasando en Malí y en otros países. Así que esta conexión directa entre la crisis haitiana y lo que está pasando en África me parece una cosa clave. Y también es importante hacer la promoción de las propuestas de los grupos populares. En ese sentido, frente al acuerdo del 21 de diciembre, existe un acuerdo que se llama Acuerdo de Montana, que propone una transición de ruptura y que propone, por ejemplo, la reorganización del sistema electoral y unas medidas concretas desde el punto de vista económico para ir hacia una transformación del Estado. Y esa propuesta de Montana es muy importante que se conozca y ver cómo hacer la promoción de esta propuesta que viene de actores haitianos y que reúne un abanico muy amplio de alianzas de fuerzas patrióticas y democráticas. Y estamos pensando también un elemento muy importante que son las campañas para las reparaciones. Reparaciones por ejemplo, la deuda impuesta por Francia, lo que llaman la deuda de la esclavitud, donde tuvimos que pagar 150 millones de francos oro a Francia y pagamos a los dueños de esclavos y plantaciones, ¿no? Por haber hecho la revolución. Es una cosa terrible y realmente que fue un elemento muy importante en sabotear el proceso de construcción del Estado haitiano. La cuestión de la ocupación de la isla de la Navasse, que es una ocupación ilegal de Estados Unidos desde los años 1853 de un territorio haitiano, el robo de las reservas de oro de Haití en 1914 y la reparación a violaciones múltiples de mujeres por soldados de la MINUSTA y muchos huérfanos ahora que están en el país, y la introducción del cólera que mató a casi 40.000 ciudadanos y ciudadanas haitianas y que no recibieron indemnización, las familias y las comunidades no fueron indemnizadas. Y también el reforzamiento de las pandillas por el sistema de Naciones Unidas y el tráfico de armas. Ahora, con la iniciativa del gobierno de México de atacar frente a la justicia norteamericana a empresas de fabricación de armas que están exportando las armas utilizadas por los traficantes de drogas y las bandas, las pandillas de México, y que son responsables de más del 90% de los muertos encaminados a partir del accionar de esas bandas. Y también acompañar obras estructurales, estructurantes en Haití, como por ejemplo la cuestión de la alfabetización, la cuestión de la reforestación, la cuestión del sistema público de salud y de educación pública, que son elementos muy importantes en una visión más mediano plazo y de más largo plazo de reconstrucción. Acompañar también la defensa de los derechos de los migrantes, porque desde 15 la División Internacional de Trabajo impuso a Haití de suministrar una gran cantidad de mano de obra barata a las industrias capitalistas en la región, y todas las clases dominantes en la región utilizaron esas trabajadores en momentos económicos específicos y con un costo humano terrible, con una sobreexplotación de esos trabajadores. Así que esa conexión entre los grupos de solidaridad con Haití y las organizaciones de migrantes es una conexión sumamente importante. Y también creo que es interesante tratar de coordinar, de hacer una especie de poner en marcha un cuerpo de coordinación de las iniciativas de solidaridad con Haití. Porque hay muchas cosas que se están haciendo, pero hay repetición y es importante que haya más comunicación, más integración entre los esfuerzos de solidaridad. Y también aprovechar que en el 2024 vamos a celebrar el 220 aniversario de la Revolución de 1804. Me parece un momento clave, no solo para proyectar la importancia de esa revolución, pero también para que se conozca
el papel de esa revolución en los procesos de emancipación global, pero también aprovechar quizás para reclamar que el diseño de los afrodescendientes proclamado por Naciones Unidas, pero que no fue realmente ningún proyecto prioritario de Naciones Unidas. Y nosotros esperábamos que ese diseño sea un pretexto para una movilización de las clases populares. No se ha hecho, pero sería importante, por ejemplo, clausurar esos 10 años en Haití, saludando la revolución de 1804 y mostrar que en América Latina en general estamos en un tiempo de revolución. La única respuesta a la severidad, la gravedad de la crisis vivida por las masas actualmente es una respuesta revolucionaria. Y hay que conocer los procesos revolucionarios de la región y nosotros decimos que hay que continuar con la revolución inconcluida, inconclusa de 1804. Así que reconocer que estamos en una situación de grave, profunda crisis, una situación potencialmente revolucionaria y conectar con lo que está pasando en Haití, ese proyecto de cambio revolucionario a nivel del continente. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Camille. Gracias. Tú ya adelantó una buena parte también aquí, porque nosotros estamos recibiendo aquí preguntas sobre la solidaridad. ¿Cómo podemos movilizar la solidaridad desde nuestros países, nuestras organizaciones? Y así que tú ya empezó a tocar todos estos temas. Así que ya adelantamos una parte, un gran listado súper importante. Yo tomé notas aquí, creo que son 12 puntos que presentaste. Le pido después que pueda compartir con nosotros para que todas estas redes y articulaciones que están trabajando para la difusión de esta charla tengan en consideración y poner como un plan de trabajo ahí para los próximos meses y años seguir en pie de lucha de manera unitaria y coordinada, como dijiste bien, coordinada, trabajando juntos y juntas para fortalecer nuestro trabajo. Bueno, creo que estamos recibiendo algunas preguntas aquí. Después voy a leer y hacer como una ronda de preguntas para Camille, para Islanda. Pero antes de nada, me gustaría compartir que ya tenemos comentarios de saludos en cada una de los tres idiomas que estamos aquí. Estamos recibiendo saludos de compañeros y compañeras de Cuba, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, también de África, de Sudáfrica y ¿quién más? Costa Rica. Bueno, así que internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. Nuestro mensaje está llegando a otros países y así se quedará ya con una tarea para todos nosotros después aquí enviar este enlace para todos nuestros contactos ahí, porque esta charla sigue grabada y puede ser acceder entonces en otros momentos para recuperar su contenido. Ahora me gustaría que el compañero entonces Josué Merlin, que pueda presentar el libro que está organizando sobre todo este tema que estamos hablando aquí. Perdón, compañero, si la manera que yo he pronunciado su nombre no está perfecta. Estoy haciendo lo mejor aquí desde Brasil con mi portuñol aquí, intentando poner su nombre, presentar su nombre. Así que sea bienvenido, compañero. Por favor, tiene la palabra ahí como 5 o 10 minutos que pueda nos brindar para nos contar cuenta para nosotros entonces cómo está el libro que está organizando. El micrófono está cerrado, compañero. Por favor. Camille, si puedes apaga tu micrófono, por favor. También. Muchas gracias. Perfecto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Primero quiero saludar a todas las cámaras que están participando en este gran encuentro hoy. Hoy les agradezco por su presencia y su solidaridad que están dando a la población haitiana, que sabe que un pueblo que está luchando para salir abajo de las garras del cold group y del imperialismo yanqui. En 3 a 5 minutos voy a presentarles un libro que va a salir entre 2 a 3 semanas, que el libro que se llama
Haití va a entrar a la solidaridad internacional. Es un libro colectivo que va a salir con el apoyo colectivo que sale de la mano de José Mérignier y Camille Chalmers. Yo soy sindicalista, presidente de UNO, que es una unión de los, de los docentes haitianos, y también soy parte de la coordinación de COMBIT, que es un grupo de organización popular. Este libro es un libro colectivo que está escrito en distintos idiomas, en español, inglés y creol y francés. Y también tiene unos textos que vienen de distintos escritores, Mieta de Sumé, etc. Y hay texto que sale de militantes, también texto de militantes caribeños, como camarada Isa Conde Narciso, Beverly King, que es de Jubilé Sur. También tiene texto que sale de la mano de escribanos africanos y de la Santilla, Boys Buka Job, que es un senegalés, también de Mireille Fanon, que es que viene de las Antillas, pero que viene de Europa. Hay texto también que viene de de Danny Shaw, de Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York. Hay texto que viene de distintos autores, como Pérez Esquivel y Betty William, y entre otras. Este libro, entonces, es un libro que describe lo que Islanda y Camille estaba diciendo, la situación terrible que estaba viviendo el pueblo haitiano. Este libro trata de centralizar lo que está pasando en Haití y hablar también de los autores de lo que está pasando en Haití y proponer cómo Haití podría salir de lo que está de esta crisis que está viviendo. Este libro es una decoración de distinto, este libro alza, en este libro alza la voz de distintas camaradas que no están de acuerdo con lo que está pasando en Haití y que se dieron cuenta que lo que está pasando en Haití es porque Haití fue el primer país a hacer esta revolución antiimperialista, anticolonialista, antiesclavitud, y que marcó un antes y un después en la historia mundial. Como dicen los occidentales, el occidente no quieren dejar África a los africanos, están también tratando de crear un infierno en Haití. Lo que han hecho es que liberaron el país a las bandas armadas, y estas bandas armadas están masacrando, secuestrando y torturando a la población haitiana. Y el Estado criminal es cómplice, y cómplice de también Cuba es cómplice, y los países imperialistas son cómplices de lo que está pasando en Haití. En la decenia de los afrodescendientes, si miramos en la situación económica y social y también situación política, vemos que quieren poner sus garras sobre Haití. Frente a lo que está la situación terrible que han creado y fabricado para Haití, muchas voces
se han levantado y muchas voces de haitianos y de amigos de Haití y muchos militantes y también escritores que se alzaron la voz para decir no a esta situación caótica que está en que Haití está. Y están reclamando a favor de Haití una solidaridad plena con Haití y la fin de la injerencia de las potencias imperialistas sobre el país y poner fin a este genocidio que hay en el país, genocidio impuesto por Washington, la ONU y Corgroup en el país. El grupo de texto que está propuesto en este libro es para permitir mejor entender lo que está pasando en Haití. Esta obra hace resonar la voz de diferentes actores y militantes y escritores que dicen no al genocidio y que piden que todos los países a nivel mundial ayuden y se solidaricen con Haití para que salgan abajo de las garras del COGUP y el imperialismo norteamericano. Este libro es una llamada a la solidaridad, a una cadena de solidaridad con el pueblo haitiano. Hace una llamada a todos los intelectuales con conciencia, todas las organizaciones sindicales y para aportar su solidaridad con la lucha que hay en el pueblo del pueblo haitiano para que sea libre y y soberano. Nosotros también queremos decirles a todos los camaradas que están acá que la solidaridad con el pueblo haitiano es importante. Esta es la tapa del libro. Es un libro que va a tener doble tapa, que debe servir de herramientas para hacer solidaridad internacional y reforzar esta solidaridad. Y como en este libro también tenemos que materializar en la década de la afrodescendiente, de los afrodescendientes, hacer justicia relación y solidaridad concreto con el pueblo haitiano. En este libro podemos decir, uno, todas las organizaciones y camaradas que están, primero tienen que ayudar a comprar y difundir este libro en distintos países para que más personas pueden saber lo que está pasando en Haití y sea una solidaridad más activa y plena con el pueblo haitiano. Y si en dos o tres semanas, cuando sale el libro, todas las camaradas ayudan a difundir este libro, va a permitir a ayudar la solidaridad con Haití y va a permitir que más personas sepan lo que está pasando en Haití. A partir de hoy, yo y Camille voy a empezar a mandarles un fragmento del libro para que puedan hacer debate sobre lo que está diciendo en el libro y para demostrarles cómo es importante reforzar las acciones concretas de solidaridad con el pueblo haitiano. Muchas gracias. Excelente, excelente, compañero. Gracias, Josué, por su presentación. Súper, súper importante también poner ahí en este listado de solidaridad la difusión amplia, masiva de este libro. Y más allá de la difusión, Camille, que también podamos trabajar con los editoriales cercanos a nosotros para que podamos traducir a otros idiomas y así también hacer la buena difusión en otros idiomas para que podamos arraigar el debate sobre Haití en cada uno de nuestros países utilizando con las manos en este libro. Bueno, compa, estamos casi, casi terminando nuestra charla. Me gustaría presentar a Islanda, pero también a Camille. Dos preguntas que nos llegaron aquí
tenemos todo un equipo de producción que está por detrás de todo este trabajo, que está haciendo el trabajo de copiar, de agarrar cada una de las preguntas y sistematizar para que podamos de manera más fácil visualizar lo que la gente está preguntando de la persona que está nos mirando aquí desde otros países esta charla. Bueno, una primera pregunta, y ahí les pido que tengan en consideración las dos, y ahí cada uno de ustedes que tengan 5 minutos para que puedan contestar y también hacer la intervención final para que ya podamos seguir caminando para el cierre de nuestra charla. Entonces, 5 minutos para cada uno para contestar. Las dos preguntas son, la primera, ¿cómo peleamos contra el eurocentrismo y la colonialidad del sistema de cooperación internacional que reforzó la presencia de las ONGs e intenta debilitar la militancia internacionalista que abraza las organizaciones del campo popular? Esta es una pregunta. ¿Sí está claro? Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategias podemos llevar adelante los movimientos para dar lucha a este modelo neoliberal que pugna por instalar la solidaridad desde una perspectiva mercantilista que favorece a los sectores dominantes? ¿Qué estrategias podemos llevar adelante los movimientos para dar lucha a este modelo neoliberal que pugna por instalar la solidaridad desde una perspectiva mercantilista que favorece a los sectores dominantes? Ahí tenemos dos preguntas que me gustaría entonces nuevamente empezar con Islanda, después Camille, 5 minutos cada uno y ahí ya seguimos para nuestro cierre. ¿Sí? ¿Podemos? Perfecto. Ahí Islanda, por favor. Voy a contestar la segunda pregunta. Dejo la primera pregunta para Camille. La estrategia que pensamos nosotros, las organizaciones populares, que podemos hacer para luchar contra la política neoliberal es, primero, hacer una movilización, movilizar hasta que tengamos un poder popular, hasta que tengamos un gobierno popular que lucha, que levanta la voz de la masa. Traducción en inglés, por favor. El aspecto que es importante para nosotros es luchar para refundar una patria, una nación. Hay un discurso dominante que hace creer que no podemos estar unidos. ¿Cómo está el país? Haití en este momento lo están, es mejor que vayan a otro país para hacer mano de obra barata. Nosotros estamos en contra de estos de estas políticas y nosotros pensamos que tenemos que luchar contra de este modelo económico y dar fuerza a nuestro campo y el campo y la campesina haitiana está fuerte, la tierra madre está todavía, y con una política, con un gobierno popular, sabemos que va a reforzar la lucha de los campesinos y no va a sacarle la tierra para darle a la burguesía, pero va a darle más herramientas para que revalorice la producción nacional, la agrícola nacional. Sabemos que, por ejemplo, Jovenel Moïse, antes de morirse, ha liquidado muchas hectáreas de tierra a los burgueses, a los pueblos, a la oligarquía. Nosotros, por ejemplo, vimos la relación, también creemos que es importante resaltar la relación que hay entre los pueblos de los distintos países.
Jovenel Moïse, el último presidente que hubo antes de su magnicidio, decidió cortar toda la relación con Venezuela, y esta ruptura con Venezuela ha causado muchos problemas. Una de las cosas que Jovenel Moïse ha hecho es desconocer, no reconocer el gobierno de Maduro, y este ha causado una falta del combustible y también ha votado en contra de Venezuela y del gobierno popular en Venezuela. Jovenel Moïse, antes de morir, antes de su magnicidio, ha sacado en San Michel de la Tarea más de 8.000 hectáreas de tierra en la mano de organizaciones populares, de las mujeres Sofá, por ejemplo. Él ha sacado esta tierra para regalar a un burgués en el país que se llama Apple, para que él pueda hacer plantación de stevia para Coca-Cola. Y hace que estos campesinos hoy se transformaron en obreros, mano de obras agrícolas sobre su propia tierra. Una de las cosas para refundar esta patria, esta nación, es plantarnos en contra de cualquier proyecto de división que nos dividen, plantarnos en contra de los lógicos dominantes. Un agregado. Para revertir esta situación, hay que hacer frente a este sistema que debilita las organizaciones. Tenemos que buscar la forma de reforzar las organizaciones de bases, que ellos se dieron cuenta de esto, que si no debilitan estas organizaciones, pueden debilitar estos movimientos. Y ellos crearon una situación de infierno para que los haitianos dejan el país, y ellos debilitan las organizaciones populares, por ejemplo, poniendo programas de migraciones para que vayan, se vayan del país. Nosotros pensamos que el reforzamiento de las organizaciones de base puede permitir a entender mejor el discurso que está sobre Haití, y mejor entender mejor lo que está pasando y reforzar el movimiento popular. Uno, es reforzar las organizaciones de bases. Dos, sensibilizar a la población para entender mejor lo que está pasando. Y tres, movilizar la población y permitir y ayudar a la solidaridad internacional, que va a permitir realmente cambiar lo que es la situación. Excelente, qué resumen. Camille, no sé qué tú vas a hacer ahora, porque ya tenemos ahí una gran presentación, pero me gustaría poner ahí entonces. El compañero comentó que las maneras debemos trabajar es fortalecer las organizaciones de bases y fortalecer la solidaridad. Sí. No, ¿me escucha? Me he cortado. Creo que sea su internet, entonces, no sé. Aquí se queda bien. Pero bueno. No sé si me oyen. Sí, no sé si escuchamos. Sí, escuchamos. Sí, dos, sigue, por favor. No escuché a Giovanni, pero muchas gracias por las dos preguntas, que son dos preguntas muy importantes. Y sobre la cuestión del eurocentrismo, podemos decir que el movimiento popular haitiano y el movimiento caribeño en general ya está dentro de una larga tradición de pensamiento propio, de pensamiento creativo, de marxismo creativo, de marxismo decolonial. Y podemos decir que en Haití, por ejemplo, uno de los autores que para mí lanzó toda la reflexión decolonial es un autor haitiano de los años 1816, porque para defender la revolución haitiana estaba respondiendo y atacando a los intelectuales de Europa que estaban tratando de descalificar
de deslegitimizar la revolución haitiana. Y él usó muchos recursos para mostrar lo que fue el sistema colonial. Escribió un libro muy importante que se llama El sistema colonial desvelado, Vatey, que para mí es el padre de todo el movimiento decolonial. Y también en Haití surgió un intelectual a finales del siglo XIX, Antenor Firmin, que fue el primero en atacar de las bases antropológicas del racismo de Gobineau en Europa, desmontando todas las teorías racistas. Y la revolución haitiana fue portadora de elementos donde, por ejemplo, ya el fundador de la nación haitiana estaba muy consciente de la necesidad de definir un Estado a partir de otras categorías que no retoman, que no imiten de manera mimética el Estado burgués europeo, ¿no? Y es muy importante que esos valores se conozcan y tenemos una larga tradición en el Caribe de una reflexión marxista creativa que está situada a partir de los pueblos oprimidos, de los pueblos racizados, de los pueblos sobreexplotados. Y en ese sentido estamos organizando incluso próximamente una escuela de formación política sobre teoría política marxista caribeña. Y creo que es muy importante realmente que podamos salir del mimetismo, de la repetición de categorías que vienen de Europa, sin realmente tomar en cuenta las contradicciones de clases reales que estamos viviendo en la periferia capitalista y tomando en cuenta la especificidad del despliegue de la acumulación de capital a nivel mundial y lo que se están creando a nivel de nuestro territorio. En ese sentido, es muy importante esa reflexión, pero también hay que tomar cuidado porque hay una larga tradición postmoderna, una larga tradición descolonial reaccionaria, ¿no? Que pretende botar el marxismo como instrumento de reflexión, diciendo que Marx fue europeo, ¿no? Así que también hay que cuidarse para realmente desarrollar que el marxismo, por supuesto, se recrea, se reinventa a partir de las condiciones concretas. Y, por supuesto, no sería marxista copiar a Marx. Así que es muy importante esa nueva tradición del marxismo caribeño que tiene una larga tradición desde más de 2 siglos prácticamente y que se enraiza en los procesos de las luchas populares nuestras. Y la revolución haitiana de 1904 ya es portadora de una crítica radical a la dominación de Europa sobre el mundo y la imposición de categorías intelectuales para interpretar las realidades. Así que es realmente muy importante y hay que denunciar las maniobras que hacen las ONGs, ¿no? Que tratan de desconectarnos también, porque es cierto que es muy importante criticar a la dominación intelectual de Europa, pero no podemos desconectarnos tampoco a la gran tradición de luchas populares en Europa. Y la gran tradición revolucionaria en Europa también es parte de nuestro patrimonio global. Y hay que reivindicarlo, pero a través de una reflexión situada a partir de nuestra realidad concreta. Y es la única manera realmente de producir un conocimiento crítico que puede ayudar a los procesos revolucionarios y ayudar al proceso de liberación global. Así que es así que lo vemos, ¿no? Así que somos muy críticos con respecto a cierta visión decolonial reaccionaria, pero al mismo tiempo siempre estamos en la dinámica de relectura de Marx a partir de nuestras propias contradicciones y a partir de nuestras propias luchas. Y en Haití hay una larga tradición de creación intelectual y de categorías que permiten repensar el mundo, repensar los sistemas políticos, repensar la organización del Estado, repensar la lucha de clase a partir de las contradicciones actuales. Y en ese sentido estamos muy interesados en intercambiar, ¿no? Entre esa rica herencia de pensamiento crítico del Caribe y las reflexiones que existen a nivel del continente. Y por supuesto, cuando hablamos de reconstrucción de Haití, uno de los puntos claves es la ruptura radical con el modelo neoliberal, como lo ha bien señalado Islanda, que señalamos como uno de los choques fundamentales que explican la situación actual.
el deterioro de la producción campesina, la organización de una extraversión independiente y un sometimiento a la agenda del capital transnacional que destruyó gran parte de las potencialidades productivas de nuestro país. Así que la ruptura con el pensamiento neocolonial, con la orientación de las políticas económicas neoliberales es fundamental y es una de las rupturas fundamentales que son necesarias ahora para avanzar en el proceso de emancipación del pueblo haitiano. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Irlanda, Josué, Camille, por nos brindar con este profundo, profundo análisis sobre la situación de Haití. Que sepan también que yo ya quiero ser un estudiante de este curso que Camille comentó. Ya quiero también ser parte ahí para poder tener este aprendizaje también y circular un marxismo creativo también por toda nuestra América desde Caribe. Una vez más me gustaría de agradecer de manera muy calurosa y fraterna todos y todas que están hasta ahora aquí con nosotros en esta charla, los otros que, y otras que van también después mirar, acceder todo este contenido que se queda en las redes sociales. También no podemos olvidar de agradecer el trabajo unitario de ALBA Movimiento, de Asamblea de los Pueblos del Caribe, de Asamblea Internacional de los Pueblos, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, de la Cumbre Internacional de Afrodescendientes y Africanos, Júbilo del Sur, COMBIT y PAPIDA. Estas son las articulaciones, las redes, las organizaciones responsables por toda esta trampa aquí de hoy, por esta charla que tuvimos aquí para poder aclarar, súper importante difundir el mensaje, como vimos bien. Una de las formas de solidaridad es dar a conocer la realidad del pueblo haitiano, dar a conocer que el pueblo haitiano sigue en lucha, dar a conocer que la crisis que pasa el pueblo haitiano es una crisis fabricada por la oligarquía y por el imperialismo que tiene entonces en Haití como un eje de acumulación, de reproducción, de acumulación de capital. Como bien nos comentó Camille, Haití forma parte de una ruta muy estratégica para el imperialismo estadounidense y tiene ahí entonces todo el interés del mundo, el imperialismo estadounidense, de derrocar e imponer una agenda neoliberal. Por eso el pueblo sigue en lucha y por eso también nosotros cerramos aquí por algunas palabras que son fundamentales para que se quede bien aclarado cuáles son nuestras demandas, nuestras banderas de lucha, que son no a una nueva intervención militar extranjera en Haití, que haga que haya respeto a la soberanía del pueblo haitiano, que debe encontrar una solución a la crisis guiada por actores sociales y políticos haitianos, o sea, el respeto a soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano, dicemos también no a un cambio precipitado de la Constitución para satisfacer la oligarquía local y el imperialismo, y que un pleno sí a la cooperación solidaria para defender la vida y los derechos del pueblo haitiano. Así que agradecemos todos y todas, muchísimas gracias a los intérpretes que están aquí trabajando para poder hacer la buena difusión en tres idiomas distintos, la primera vez que hacemos una charla así, en inglés, español y también creol, porque aquí nosotros también queremos que este mensaje llegue al pueblo haitiano, que sepa que nosotros estamos movilizados en pie de lucha y siempre estaremos, porque la lucha del pueblo haitiano es la lucha de toda clase trabajadora de toda parte del mundo. Así que me gustaría agradecer a todos y todas una vez más. Un abrazo caluroso, compartan este contenido en sus redes sociales y nos busquen. Aquí estaremos siempre para la cooperación y la solidaridad. Un abrazo fraterno a todos y todas. Muchísimas gracias.